El caso de hoy se desarrolla casi en paralelo entre dos países y es quizás uno de los casos más confusos y contradictorios que hemos presentado. Se trata del asesinato de María del Pilar, originaria de Valencia, España, pero su muerte tuvo lugar en el estado de Tamaulipas, México en el año 2017. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver todos los detalles. María del Pilar Garrido Santamans vivía en el municipio valenciano de Mazalavés. Era una mujer muy tranquila, alegre y trabajadora, firme defensora de derechos de los menos favorecidos. Fue por esto que decidió estudiar periodismo. Fue a la Universidad Autónoma de Barcelona y allí conoció a Jorge Fernández González un joven mexicano estudiante de intercambio que estaba formándose en la carrera de criminología. De la relación surgió el amor, lo que llevaría a Pilar y a Jorge al matrimonio. Según su perfil de LinkedIn, Pilar tuvo varios trabajos en su área de comunicadora social e incluso fue profesora de catalán en la Junta Calificadora de Conocimientos de Valencia. Pero a decir de algunas reseñas periodísticas, a Jorge no le iba bien tratando de encontrar empleo en España. Tras tres años viviendo con la madre de Pilar, Jorge decide regresar a su país natal y probar suerte. Poco después Pilar lo seguiría. La pareja se estableció en Tamaulipas, de donde era originario Jorge, y allí las cosas mejoraron para él. Daba clases en la Universidad de Seguridad y Justicia, y según contó su padre, había formado parte del C4 de Tamaulipas, que es el centro de comando, control, comunicación y cómputo que coordina las acciones de seguridad en caso de algún incidente. Pero profesionalmente para Pilar el cambio no fue tan favorecedor. Tamaulipas está ubicado al noroeste de México, en la zona fronteriza con Estados Unidos, lo que lo hace un territorio de narcotráfico y diversas bandas delincuenciales que operan en la región, por lo que ejercer el periodismo ahí se puede volver una profesión de alto riesgo. Consciente de eso, Pilar buscó realizar otras actividades para ayudar en la economía familiar. Y para el momento de los hechos estaba a punto de lanzar un emprendimiento propio de venta de cremas. Tras nueve años de matrimonio, la joven pareja fue bendecida con su primer hijo, un varón que se volvió el centro de atención de sus padres y abuelos. Lamentablemente, los planes y los sueños de la familia se venían frustrados el 2 de julio de 2017. Ese domingo la pareja junto a su hijo estaban regresando de pasar el fin de semana en la playa La Pesca, ubicada en la localidad de Soto la Marina, y en la tarde emprendieron el regreso a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, que era donde habitaban. Pero de los tres que abordaron el automóvil familiar para ir a la playa, esa noche a casa solo dos regresaron. Y es que el día siguiente de ese viaje familiar, Jorge se presentó con las autoridades para denunciar la desaparición de su esposa Pilar. El hombre dijo que la noche anterior, cuando venían regresando de su viaje familiar, un vehículo color arena les interrumpió el paso. En él venían varios hombres que se bajaron apuntándoles con armas de fuego largas le dijeron a Jorge que tenía que bajarse del vehículo. Parecía que en ese momento supuestamente ellos no se habían percatado de la presencia de Pilar, que estaba en la parte de atrás del vehículo familiar junto a su hijo. Los hombres, según la versión de Jorge, le dijeron que se llevarían el automóvil, y él les dijo que estaba bien, pero que esperaran porque tenía que bajar a su hijo de un año de edad que viajaba con ellos. Aquí supuestamente dice Jorge que los hombres se acercaron para ver la parte de atrás del vehículo. Le dejaron que tomara a su hijo en brazos, pero en lugar de llevarse su vehículo, lo que hicieron fue tomar del brazo a su esposa y llevársela en el vehículo color arena que ellos manejaban. Le dijeron que no fuera a la policía y que más o menos 24 horas ellos le harían una llamada para pedirle un rescate. Luego de eso, el vehículo se fue en dirección contraria a la cual ellos venían manejando. Cuando Jorge fue a poner esta denuncia, le cuestionaron el por qué había esperado varias horas para hacerlo. Él dijo que cuando llegaron del viaje tanto él como su hijo estaban muy cansados, pero que sí había hecho el esfuerzo de ir a una fiscalía muy cercana a su casa para tratar de poner la denuncia. El hombre dijo que fue acompañado por su padre pero cuando los dos llegaron a este lugar le dijeron que era muy tarde y que no había ninguna persona encargada que le pudiera tomar esta denuncia por lo cual él se fue a casa a descansar y esperó hasta el día siguiente. Las autoridades creían que todo se trataba de un secuestro express, algo bastante común en esa época en esa área, así que decidieron no dar información a los medios ni poner a un equipo a buscar a Pilar, ya que temían por su integridad física. Estaban esperando la llamada de los secuestradores, pero los días fueron pasando y cuando se cumplió una semana de la desaparición de Pilar, decidieron que tenían que cambiar los planes ya que eso no parecía un secuestro exprés. Cambiaron rápidamente la causa a una desaparición. Durante todo ese tiempo, Jorge se mostró muy dispuesto a responder a todas las preguntas de los investigadores y se sometió también a todos los escrutinios de sus bienes y sus cuentas. Le solicitaron la llave de su vehículo para inspeccionarlo y él no se opuso pero cuando entregó las llaves del automóvil, los investigadores se dieron cuenta de que éste había sido minuciosamente lavado, cosa que les pareció muy extraña. Al preguntarle por qué habían limpiado el vehículo, él simplemente respondió que estaba muy sucio. Y además fue el mismo padre de Jorge quien afirmó que él había dado el automóvil a un amigo para que lo lavara. Varios efectivos de la Policía Federal de México, de la Policía Investigadora de Personas No Localizadas de Tamaulipas y de la Coordinación Estatal Antisecuestros llevaron a cabo diversas labores de rastreo por tierra y aire. Utilizaron la ayuda de perros especializados en la localización de personas. Partieron desde el punto donde Jorge afirmó que se había producido el secuestro, y cubrieron una zona de entre diez y doce kilómetros a la redonda. Dieron con algunos sitios que parecían ser guaridas de delincuentes, pero nada de lo que encontraron se pudo relacionar directamente con la desaparición de Pilar. 20 días después del secuestro, el 22 de julio, sin tener ni una sola noticia de Pilar, se informó que Jorge dio una descripción de los dos jóvenes que supuestamente perpetraron el secuestro. E incluso las autoridades, con base en sus declaraciones, elaboraron un retrato robot de uno de ellos que al parecer se correspondía con un adolescente que se había fugado de un establecimiento de prisión para menores. Un tiempo después, mientras se realizaban todas las investigaciones, fue localizado muerto Juan Antonio Verdines, alias El Goofy, a quien Jorge identificó como el otro joven que participó en el supuesto secuestro de Pilar las autoridades afirmaron que la muerte de ese individuo tenía los signos de ser un trabajo de sicariato. Unos días después de haber encontrado sin vida a esta persona, en el municipio Villa de Casas, bastante cerca del sitio donde supuestamente, según dijo Jorge, se había dado el secuestro de Pilar, apareció un cuerpo femenino. Los restos fueron analizados por un forense y llamó la atención que en la parte del tronco el cuerpo estaba en esqueleto. No tenía órganos, tampoco tenía vísceras, no había nada era prácticamente los huesos. Pero de los hombros hacia arriba en la cabeza sí había tejido, también había órganos, y también de las caderas para abajo. Como les digo, esto llamó muchísimo la atención. En el lugar también se encontró un reloj, la parte de abajo de un bikini y algunas otras cosas más que las autoridades recogieron y se llevaron como pruebas. Los exámenes de ADN confirmaron que el cuerpo encontrado era el de Pilar. El reloj encontrado en el lugar también le pertenecía a ella. Se pudo determinar además en el análisis forense que la causa de la muerte había sido el estrangulamiento, y que Pilar tenía un golpe en la cara, ya que tenía fracturada la nariz y otros huesos en el cráneo. Para la policía ya esto no era parte de un secuestro, porque el modus operandi de quitarle la vida a Pilar con el estrangulamiento no era algo común en los grupos del crimen organizado. Así que ellos comenzaron a investigar otras hipótesis. El nuevo sospechoso en el caso y en quien la policía basó toda su investigación fue Jorge. Al final de cuentas él era la última persona que había visto a Pilar con vida y además era su pareja sentimental. En muchos de estos casos, la pareja sentimental y la última persona que vio a la víctima con vida son las personas que se investigan primero. Les parecía muy raro que Jorge no fuese a poner inmediatamente la denuncia del presunto secuestro de su esposa. Aunque él había dicho que lo había intentado al llegar a Ciudad Victoria, esto nunca fue confirmado por las autoridades. Además, les pareció muy raro que no se recibiera una llamada de rescate. También les parecía muy raro el hecho de que el vehículo hubiese sido lavado. Y es que del vehículo en los medios se han manejado varias versiones. En algunas se decía que en el auto no se había encontrado nada y otros medios decían que se habían encontrado rastros de sangre pero ninguna de estas dos informaciones ha sido confirmada de manera oficial. Adicional a esto, el lugar donde se ubicó el cuerpo estaba en dirección contraria a donde Jorge había dicho que se habían desplazado los delincuentes. Y para finalizar todo, como ya dijimos, el estrangulamiento no era un tipo muy común en el modus operandi de los grupos de crimen organizado de la región. Para la policía hubiese sido más común de los grupos organizados el haberle quitado la vida a Pilar con un arma de fuego. Fue aquí que las autoridades comenzaron a investigar sobre la vida personal de la pareja, y encontraron opiniones encontradas. Pero había una que se repetía mucho, y es que la pareja de puertas para adentro no era tan feliz como le mostraba a sus conocidos. Supuestamente, según dijeron varios amigos y conocidos, el hombre era muy celoso. Jorge tenía un carácter muy malo, él también en muchas ocasiones gritaba e incluso decían que se había puesto violento. Y Pilar también tenía un carácter fuerte, lo cual provocaba varios roces en la pareja. Varias personas también afirmaron que Pilar no era feliz en México y que estaba planeando regresar a España con su hijo, ya que ella quería que el niño creciera en un entorno más seguro y con una mejor educación. Según pudo investigar la policía, ella incluso tenía programado un viaje para ese mismo año. El 29 de agosto de 2017, en una rueda de prensa, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención de Jorge Fernández González y anunció que existían suficientes indicios para considerarlo como un probable responsable del asesinato de Pilar. Con la captura de Jorge, muchas personas de su círculo cercano salieron a su defensa. Quienes estuvieron al lado de él siempre defendiéndolo fueron sus padres. Ellos decían que Jorge no era una persona violenta y que además el matrimonio no tenía problemas, que eran una pareja feliz, que siempre habían estado bien y con el nacimiento de su hijo las cosas solamente habían ido a mejor dijeron que jamás habían presenciado algún episodio de violencia entre Jorge y Pilar. Y para muchos esto podría resultar evidente. Al final de cuentas muchas veces los padres defienden a capa y espada a sus hijos. Pero esta defensa no venía solamente de parte de la familia de Jorge, sino también de parte de la familia de Pilar. La madre de Pilar, Rosa María, se había trasladado a Tamaulipas unas semanas después de que se conociera la desaparición de su hija. Ella declaró a los medios que no creía que Jorge fuera capaz de quitarle la vida a Pilar que Pilar era una mujer muy segura de sí misma y que ella nunca se dejaría amedrentar por nadie. La mujer también afirmó que ella y sus dos hijas tenían una frase secreta para episodios de violencia y que durante sus comunicaciones Pilar jamás había dicho esta frase, así que ella no tenía por qué dudar de su yerno. También dijo que en los años en los cuales él estuvo viviendo con ella en España se mostró como una persona tranquila y carismática, y que además dos meses antes de la desaparición y asesinato de Pilar ella había convivido con ellos en México durante dos meses, y que en esos dos meses no había visto ningún encontronazo o pelea entre ellos. Esta misma posición la sostenía desde España Raquel, la hermana de Pilar. Ella incluso puso en tela de juicio la identificación del cadáver hecho por las autoridades mexicanas. Exigió que los investigadores enviaran a España las placas dentales del cuerpo hallado y también los restos para que expertos españoles verificaran la identidad tanto de manera dental como por ADN. Además, también explicó que efectivamente Pilar tenía planeado a mediano plazo regresar a España, pero no sola sino con su hijo y su marido, ya que, como ya dijimos, la familia deseaba que el pequeño fuera educado en el país europeo y se criara en unas condiciones de vida más seguras para él. Además de esto, la familia de Pilar confirmó que ella viajaría con el niño en los meses siguientes a España. Pero era algo que hacía cada verano. No les parecía nada extraordinario ni a ellos ni a Jorge. El único que manifestó una duda en todo el proceso fue el padre de Pilar, que estaba separado desde hacía varios años de la madre de la mujer él afirmó que la detención de su yerno se la esperaba. Aunque afirmó que no sospechaba nada, dijo que no estaba sorprendido. Siguiendo con la investigación a lo que las autoridades habían calificado como incoherencias y contradicciones en las declaraciones de Jorge, se unieron más tarde las experticias telefónicas y de las cámaras de seguridad viales. Y es que durante la noche del supuesto secuestro, y que se cree también fue la noche del asesinato de Pilar, el teléfono de Jorge estuvo apagado todo el tiempo, por lo cual las autoridades no pudieron rastrear en dónde estuvo él. El de Pilar sí que estuvo encendido. El teléfono fue rastreado hasta el lugar donde había sido encontrado el cadáver y según las torres telefónicas, luego de un momento el aparato también se apagó y no se pudo saber más cuál era su localización. Para los investigadores, Jorge apagó su teléfono para que las autoridades no supieran dónde había estado, pero se le había olvidado apagar el de Pilar, por lo cual éste lo llevó encendido hasta el lugar donde se deshizo de su cuerpo. Adicional a esto, una cámara de seguridad vial captó el vehículo del hombre llegando a Ciudad Victoria Tamaulipas una hora después de la hora a la que supuestamente él había llegado. Las autoridades sabían más o menos cuál era la distancia entre el punto del supuesto secuestro y esa cámara vial y con las cuentas que hicieron, evidentemente faltaban muchos minutos. Jorge se había tardado mucho más de lo esperado, y él en su primera declaración había dicho que no paró en ningún lugar. Pero luego de eso el hombre dijo que había tomado otro camino diferente y que por eso se había tardado más de lo usual. Las autoridades, evidentemente, no le creyeron nada de lo que decía. Tras las primeras investigaciones, según las autoridades, se habían realizado ya 30 entrevistas, 20 intervenciones periciales, siete inspecciones y 10 operativos de búsqueda. Desde la cárcel, Jorge lo negaba todo. Insistía en su gran amor hacia Pilar, a quien calificaba como una mujer maravillosa a la que nunca había maltratado. También dijo que ponía toda su confianza en Dios y afirmaba que tenía sed y hambre de justicia, pero, según sus propias palabras, no de la justicia que da el mundo. Por su parte, la madre de Pilar regresó a España junto con su nieto, de quien le concedieron la patria potestad. Ella dijo que solo lo hacía mientras Jorge arreglaba toda la situación y que no dejaba al niño con los padres del hombre para que ellos pudieran ocuparse plenamente de su defensa, pero prometió que una vez el hombre fuese puesto en libertad, ella le devolvería la custodia. El juicio inició el 30 de agosto de 2018. La fiscalía afirma que contaba con 45 pruebas y 70 testimonios incriminatorios hacia Jorge Fernández, entre ellos el de un perito informático y tres especialistas, que probaron que los días previos al asesinato Jorge había realizado tres viajes de ida y vuelta entre Ciudad Victoria y Soto la Marina, lugar donde la familia había pasado ese día mientras que otro perito confirmó que durante su regreso a casa Jorge en efecto había tomado una vía distinta, pero además esta vía era distinta a la que él había dicho que había recorrido. Incluso el proceso judicial fue irregular. Algunos integrantes de la defensa del acusado abandonaron el caso, pues al parecer no eran legalmente licenciados en derecho. Sumado a esto, a mediados de diciembre de ese año, Abelardo Ibarra, juez que hacía parte del tribunal, y una integrante de la fiscalía que estaba en el caso, fueron asesinados a balazos. Jesús Eduardo Gobea, abogado de la defensa de Jorge, afirmó que estos dos asesinatos no tenían nada que ver con el juicio en desarrollo. Sin embargo, esto sí que significó un gran atraso en las audiencias, que fueron suspendidas hasta el mes de enero del año 2019. Durante todo el proceso el equipo defensor de Jorge se mostró optimista. Dijeron que la Fiscalía no había podido demostrar ante cualquier duda que Jorge fuese el asesino de Pilar. Además, también dijeron que no tenían ninguna prueba biológica que ligara al hombre directamente con el asesinato, e incluso pusieron en tela de juicio el reporte forense, diciendo que para ellos la causa de la muerte de la mujer no se podía especificar al 100%. Estaban, como les digo, muy entusiastas y muy positivos sobre el tema, a pesar de que Jorge estaba siendo acusado por feminicidio, y le podrían esperar un máximo de cincuenta años de cárcel. El juicio concluyó luego de toda la presentación de pruebas y testigos por ambas partes, y por unanimidad Jorge fue encontrado culpable del asesinato de su esposa Pilar. Y le dieron una pena de 47 años de prisión. Además, se le ordenó el pago de 471 mil pesos, unos veinticinco mil dólares por multa, gastos funerarios e indemnización a la madre de la víctima. Además, la sentencia contempla la pérdida de la patria potestad de su hijo, así como de todos los derechos sucesorios de los bienes de la pareja. El abogado defensor calificó la decisión como un fallo muy desafortunado y anunció que apelaría el dictamen, el cual dijo que adolecía de un sinnúmero de irregularidades, mientras los padres de Jorge estaban enfurecidos y sostenían que el juicio había sido una especie de circo romano. Y efectivamente, como habían dicho, los abogados de Jorge tramitaron un amparo ante el segundo tribunal colegiado. A finales de septiembre de 2021 le fue concedido. Se ordenó dejar insubsistente la sentencia, es decir, sin efecto. El abogado defensor de Jorge se mostró muy complacido con el dictamen y manifestó su esperanza de que la nueva sentencia sea emitida a la brevedad posible y que el detenido resulte favorecido. Cuando esta decisión se hizo pública, la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas afirmó que desde ningún punto de vista esto significa que Jorge Fernández será dejado en libertad sino que se deben realizar la verificación de las credenciales de los primeros defensores del sentenciado, de los cuales no se sabía realmente si eran licenciados en derecho o no, y que el nuevo tribunal que asuma el caso deberá elaborar una nueva resolución, que implique el perfeccionamiento en parte del proceso y la sentencia dictada. Para el momento de la realización de este video aún no existe un dictamen al respecto. Entretanto, Jorge continúa recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria. Como dato para finalizar, los restos de Pilar fueron repatriados a España con ayuda gubernamental y tiempo después la propia hermana de Pilar, en un sentido video, informó que las pruebas habían confirmado que efectivamente el cadáver era de su hermana. También dijo que el funeral se llevaría a cabo en la iglesia San Miguel Arcángel de Mazalabes. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. Un caso como siempre decimos muy lamentable y también muy controvertido. La familia de Jorge, como la familia de la propia víctima, lo apoyan al 100% diciendo que ellos no creen que él sea el asesino de Pilar. Pero para la justicia es un caso que ya está cerrado. Jorge asesinó a su esposa Pilar mientras regresaban de un viaje familiar. Probablemente él ya había visto todas las opciones, ya lo había planificado por los viajes que hizo antes en ese mismo recorrido. Al final abandonó su cuerpo, regresó a su casa y al día siguiente fingió un secuestro. Muy lamentable al final que en este caso ahora el pequeño esté sin su madre y sin su padre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo varias veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.